Bueno, estamos en el cementerio de la ceniza. Aquí estamos en el renacimiento de Orstein, el asesino de dragones, el super piromántico. Y allá vamos a empezar. Déjame mirar un poquito la mecánica del juego, lo que tengo por aquí adelante, vale. Este es el equipo que tengo, ¿no? Yo. Y los dos anillos que tengo. Perfecto. Bueno, pues nada, esto es la zona del tutorial. Ahí tenéis en el suelo pues una serie de mensajes que os puede ser bastante útil. Para los que nunca habéis jugado un Dark Souls, pues es conveniente leeros estos mensajes. Yo no lo hago porque no tengo necesidad ninguna. Me ha saltado una alma debilitada. Bueno, estos son facilitos. Un golpe ya me los cargo. Frasco de estos de ceniza. Vale. Frasco de estos de ceniza. Déjame mirar. Déjame mirar. Este es el que sirve para recuperar lo que es la energía. Vale. Perfecto. Sí. Bueno, como podéis comprobar, la similitud que tiene este juego con el Demon Souls, ya volvemos a recuperar lo que es la barra de magia. Sí, señor. Ya se echaba en falta. Bueno, de momento la cosa pinta fácil. Que es muy raro que en un Dark Souls o un Demon Souls la cosa inicial sea fácil. Yo recuerdo que hacía falta dos o tres golpes para matar estos tipos de enemigos, sus antecesores. Pero bueno, vamos aquí, a este lado. Aquí hay un enemigo de hielo, creo que es de hielo. Un lagarto de hielo. Y bueno, le vamos a dar un poquito de fuego. Wow, no, nos saca bastante, ¿eh? Pies de hielo, hostia, mierda. Sí que le saca bastante, ¿eh? Wow. Ah, fácil. Este es el primer enemigo, supuestamente fuerte. Escama de titanita. Me ha soltado algo rico, rico, rico. Hostia, me equivoqué de botón. Mierda. Qué fallo más tonto. Allá vamos. Escama de titanita. Titanita alterada por un alma. Refuerzo arma que han sido tres. Puestas con el arma a más 4. Bueno, aquí nos pone la descripción de lo que son los ítems. Si queréis leerlo, lo leéis. No hay necesidad. Yo por lo menos, de momento. Ya lo chequearé como Dios manda. Y aquí nos suelta un arma de viajero. Hostia, le doy demasiado rápido al botón que no me da ni tiempo a leer. Bueno. Son las ganas de jugar y de avanzar este juego, pero un montón, pero como os he dicho, este juego requiere más de 100 horas la primera pasada, por lo menos la primera pasada, para sacarse 100% de los platinos. Aquí me pasó como un pequeño salto de frames. Pero esto es porque no tengo instalado de momento lo que es la actualización. Que me parece la última es la 1.03. Que ya aumentaron pues un poco lo que es la dificultad de lo que es este juego. A partir del de la actualización 1.01. Incluso corrigieron una serie de saltos de frames, que parece ser que inicialmente sí tenía un huevo de salto de frames.
pues con estas actualizaciones lo corrige un poco. Pero bueno, yo de momento me estoy descargándola y ya me la instalará automáticamente. Bueno, proseguimos. Por este tutorial. Gráficamente tiene, buah, una resolución bastante guapa. Me gusta gráficamente este juego. Ha mejorado mucho con el anterior. Y en eso consiste, que el último mejora al penúltimo. Pedazo de vista, macho. Y tenemos que ir allí. Wow. Bueno, Austin, vamos a la hoguera, nuestra primera hoguera. Vale, descansamos, recuperamos todo lo que es el maná. Hostia, me venía a atacar este por detrás. ¡Wow! Hostia, lo que está contigo. Ahora sí que la cosa. La cosa. Cuidadito, ¿eh? Espera, que aquí hay un caminito. Aquí a la derecha. Y hay un par de enemigos, si no mal recuerdo. A ver. Mira lo que tengo por aquí. Prefiero llevar la piromancia en la mano derecha y tener un escudo siempre en la izquierda. Bien. Me cargo primero a caer y a ver qué coño hay ahí detrás de él. Bomba incendiaria. Joder, vaya porquería, ¿no? Arma debilitada. Vale. Las bombas, porque nos puede servir de gran ayuda. Vamos corriendo despacio, no a lo loco como hacen algunos. Regreso a la hoguera, recogí todo lo de abajo. Ay, qué hostia, mierda, vaya fallo más tonto. No, no. Tiene que haber otro sitio y tal. Hostia, dos golpes que me ha dado el cabrón. Y mirad lo que me ha sacado, ¿eh? Ven para aquí con papá. Ahora dan poquitas almas, 20 almas. Campana sagrada de clero.
Bueno, esto es una forma que tengo yo. Ay, qué hostia, qué fallo más tonto otra vez, macho. Como decía, es una forma de conseguir almas para poder subir más adelante mi nivel. A ver, este loco tiene ganas de guerra, ¿eh? Vale, perfecto. No sé qué coño será lo que el ítem que dejé ahí, que no lo he cogido. Tengo curiosidad. Arma debilitada. Bueno, intentémoslo otra vez. Hostia, otra vez, macho. Bueno, por lo menos podemos repetir las veces que sea necesaria. Con carrerilla y ¡opa! Uy, por poco. Bueno, a ver si a la cuarta o la quinta lo logramos. Impresionante las vistas, ¿eh? Pedazo de montañas. Ahora, joder, a la cuarta. Fragmento de titanita. Esto es para mejorar las armas básicas. Bien, interesante. Bueno, aquí nos vamos a encontrar, como siempre, con los primeros boss. Este parece ser que es facilito, nada que ver con los otros Dark Souls o Demon Souls, que eran la hostia. Por aquí no hay nada. A ver si se abre la puerta esta sin necesidad de combatir. Creo que no, pero lo intentamos. No, no deja. Pues este tío tiene clavado lo que es la espada de la hoguera. Ya lo veis, en el pecho. Lo tiene clavadito. Tiene como una especie de simbiote detrás, en la espalda. Pero bueno. Sacamos la espada y ya empieza el combate. El primer jefe. Vale. Udesgundi. Wow. Un castañazo, mirad lo que me ha sacado. También le saco yo de cojones, eh. Wow. Tío, bueno, lo estoy sacando bastante, ¿eh? Primero dejamos atacar a él y contraatacamos nosotros. Pero bueno, a ver. Vale, chupado. Sí, aquí está el simbiote. Cuidadito, ¿eh? Vamos a dar un poquito de fuego. Hostia, con el fuego lo que le saco, tío. Joder. Otro poquito le vamos a dar. Un toque. Hostia, me lo esquivó. Me lo esquivó, tío. Hostia, tío. Pero cómo me ha esquivado esto, tío. Mi madre. Con el fuego, con el fuego. Le saco un huevo. Joder. Guay, ¿eh? Guay. Me está molando el piromántico, ¿eh? Me está gustando mucho. Piedra de cabeza de dragón. Hostia, aquí también lo hay. Wow. Perfecto, tío, me está molando, ¿eh? Es que parece que están con este Dark Souls reciclando todo, ¿eh? Sonidos de Bloodborne, sonidos de y cosillas de los otros Dark Souls, Demon Souls han vuelto a poner lo que es la barra de maná. Bien, bien, bien. Creo que es un mixto de la saga toda, ¿eh? Y a mirar lo que más ha sacado este cabrón. Wow. No, pues nada, a volver a la hoguera. Porque ¿cómo me puede sacar este capullo tanto?
Bueno, bajamos por aquí. Ahora. Esto es lo que me mola hacer. Vale. Bueno, el segundo round lo haremos mejor, ¿no? Ahora sabemos que el fuego le hace bastante pupa. Pero vamos a intentarlo hacer con el hacha. Hostia, cabrón. Epa. Dejamos que ataque él primero y contraatacamos nosotros. Y pegaditos a él. Yo creo que la estrategia es esa. Estar pegados. Y esquivar. Hostia, pero mira lo que le he sacado, tío. Bueno, aquí ya. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, tío. Que como te enganche otro golpe. Bueno, no le ha dado ni tiempo a atacar con el simbiote. Espada en espiral. Es la espada de la hoguera. Guay. Ascua restablecida. Chicos, una cosa, ¿eh? No somos huecos. Somos... me parece deshumanizado o desvivado o algo así. Desvivado, me parece que es. Y el aspecto de hueco no lo tenemos de momento. Cuando somos un supuesto no muerto. Hostia, parece que le sale fuego en la ropa. Bueno, vamos recogiendo cosillas que hay por ahí tirados. Espada recta rota. Eso es una porquería. ¡Hala, fuera! ¡Ey! ¡Coño! Una puñetera emboscada, tío. Lo bueno de piromántico es que puedes atacar físicamente y a distancia, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta esta combinación, ¿eh? A mí en el pasado me resultó inicialmente de gran ayuda ser piromántico. Después, como tenía mi personaje full petado de todo, pues ya no era piromántico, era de todo: hechicero, piromántico, guerrero, de todo. Una cosa rara que le llamo yo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Déjame mirar bien estas zonas. Aquí hay un huevo de tumbas, tío. Hostia. A ver. Esto es de aquí de la escalera. Espera. Fuera. Me descargo por si acaso. Vale. Hostia, este tiene una katana, tío. Mi madre, pero... Hostia, jodón. Mi madre, qué duro está el cabrón. Ya, esto como el pulpo. Hay que darle de hostias para que sepa bien. Mi madre. A ver, a ver. Hostia. Buah. ¡Guau! ¡Epa! A ver, un poquito de estos de ceniza. Y un poquito más de fuego. ¡Joder, tío! ¡Qué duro está este cabrón! A ver que nos suelta. Porque ya nos puede soltar algo suculento, ¿no? ¡Hostia, la Uchigatana, tío! ¡Ya en el principio! ¡Joder!
pedazo de espada que me ha soltado el cabrón este, tío. La Uchigatana, chicos. A ver lo que me pide la Uchigatana. Hostia, no me la puedo poner. 16 de destreza. 16 de destreza para utilizar 100% bien la Uchigatana. Wow. Hostia, cuidadín, ¿eh? Si tenemos un personaje ya inicial que tenga destreza bastante alto, la Uchigatana, cuidadito, ¿eh? Que es muy rápida. A ver aquí, si nos deja entrar. No, se abre por este lado. Se abre por el otro lado. Vale. Bueno, inspeccionaremos un poquito lo que es esta zona. He leído bien. He leído bien. Santuario enlace de fuego. He leído bien. Nah, no puede ser, no puede ser. Un ascua. Eso es para recuperar lo que es la supuesta humanidad. No son las efigies humanas como. Como decían, ¿eh? El Dark Souls 2. Sí. Hueso de regreso. Es un buen ítem. Os ahorra mucho tiempo para. Para volver a ir a. A lo que es la hoguera más cercana. A mí me gusta tener un huevo de ellos. Y además lo recomiendo. Joder. Está guapo, ¿eh? Está bien currado el juego, ¿eh? Mira qué gráficos, tío. Lo que es piedra, tío. No. Nada, nada. Bueno, tendremos que. A ver, por aquí, ¿qué hay? Aquí el camino prosigue por aquí. A ver, aquí qué hay, nada. Se ha acabado aquí. ¡Hostia! La madre que lo parió, cabrón. Que me susto me había dado. Cabronazo. Puto chucho de mierda. Otra ascua. Bien. Bien, 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 bien. Rico, rico. Todo para la saca. Tengo 9.798 almas. Wow. Pues sí que puedo subir unos cuantos nivelitos mi personaje. No, aquí ya no hay nada. Bueno, pues supongo que tendremos que entrar, ¿no? Por aquí nada. Es que no sé si he dejado algo atrás, ¿no? Lo que os recomiendo mucho es que inspeccionéis bien las zonas, porque a lo mejor podéis dejar alguna cosa de atrás, alguna cosilla esencial atrás. A lo mejor hay alguna puerta oculta o algún ítem que dejamos atrás. Mover mucho la cámara, mover mucho la cámara e inspeccionar bien la zona antes de marcharos. Que de todas maneras podéis volver en cualquier momento, desde la hoguera. Vale, a ver. Hostia, unos tronos, tío. Hostia, esto se parece al nexo de Demon Souls. Que en vez de tener lápidas, tiene tronos. ¿Qué pasa? ¿No hay hoguera aquí? Coño. ¿Que no hay hoguera aquí? Joder, tío. A ver, tendré que hablar con esta. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Entonces tengo que traer los reyes a su trono. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels.
Ser de la ceniza, somos un ser de la ceniza. Vale. Hostia. ¿Y no va a llover o qué? Ni puta idea, macho. Bueno. A ver si por alguna parte tengo la espada esa para clavarla aquí o no sé, no sé. No sé lo que hacer, chicos. La verdad, no sé. No lo sé. Bueno, ya miraremos.